Buenas tardes, noches. Está con nosotros Juan Vicente Aliaga, que impartirá la conferencia titulada La Revolución Feminista desde la Perspectiva del Arte en los años 60 y 70. Su intervención se incluye dentro del ciclo de conferencias César Manrique y sus contextos, en el que también se, se contará con la presencia de Carmen Pinó, Simón Marchán, Estrella de Diego, Patricia Molín y José Luis de la Nuez. Un foro destinado a recoger intervenciones que traten asuntos relacionados con la obra de César Manrique y con el contexto histórico en el, que, en el que desarrolló su actividad plástica, paisajística y creativa. Juan Vicente Aliaga abordará en distintas geografías como Estados Unidos, Europa o América Latina el periodo en el que se produce la eclosión y manifestaciones socioculturales de lo que se ha denominado la segunda ola feminista. En estos años... Se debaten conceptos como los del sexo, el género, el patriarcado. El arte es un terreno poroso en el que se plasma la crítica a la violencia machista y en el que se abordan cuestiones como la descolonización del cuerpo de la mujer, la sexualidad lésbica, la crítica a la tiranía de la belleza, la división sexual del trabajo o las relaciones entre géneros y raza. Durante su exposición, Aliaga analizará obras de artistas como Barbara Hammer, Marta Rosser, Rosler, Esther Ferrer. Juan Vicente Aliaga es profesor de teoría del arte moderno y contemporáneo en la Universidad Politécnica de Valencia. Su trabajo se ha centrado en los estudios feministas de género y queer, prestando atención a las representaciones culturales, artísticas y políticas de la disidencia y de la singularidad sexual. Asimismo, desarrolla su labor docente en torno a a la importancia de las micropolíticas y de las aportaciones en los estudios interculturales, post- y descoloniales. Aliaga ha sido comisario de exposiciones en ciudades como Barcelona, Sevilla, Madrid, Chicago, Londres y Ciudad de México. Entre sus últimas exposiciones pueden destacarse Jomé Tamazú en la Fundación Mafre de Barcelona en el 2018, Lea Lublin en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de Sevilla y en Rebeldía, Narraciones Femeninas en el Mundo Árabe, en el Iván de Valencia, en el año 2017. Es autor de diversas publicaciones, entre ellas Sujetos Indómitos, una cartografía disidente de la ciudad de Valencia, junto a Carmen Navarrete, Desobediencia, Cuerpos Disidentes y Espacios Subvertidos en el Arte de América Latina y España, 1960-2010, junto a José Miguel eh, G. Cortés, y Arte y Cuestiones de Género. La Fundación César Manrique quiere agradecer la presencia del profesor Aliaga entre nosotros. Como es habitual, al final de, de la intervención habrá un turno de palabras, si lo creen oportuno. Eh, tiene la palabra el profesor Aliaga. Muchas gracias. Eh, bienvenidas, bienvenidos. Es, es un gran placer estar en, en Lanzarote. Muchas gracias a, a la Fundación César Manrique por haberme invitado. Y por estar también eh, esta noche en, en esta sala rodeada de, de un conjunto de textos y de imágenes que nos muestran al César Manrique más combativo, más activista y todavía hoy realmente necesario. Eh, como veis por el, por el título de esta, de esta intervención, eh, La Revolución Feminista, me voy a centrar en un periodo, eh, en dos décadas, que... constituyen lo que desde la historiografía feminista, particularmente la historiografía anglosajona, se denomina la segunda oleada o la segunda ola, digamos, feminista. Obviamente si hay una segunda es porque antes hubo una primera. ¿no? Y eh, aunque en esto hay ciertas discrepancias y puntos de vista distintos entre eh, distintas voces del feminismo, habitualmente se suele adscribir la primera eh, ola u oleada feminista al periodo del sufragismo. Es decir, a un periodo amplio, digamos, a un marco temporal amplio desde las postrimerías del XIX y la primera mitad del siglo XX, en la que muchas mujeres pidieron el derecho al voto, el derecho a votar y el derecho a ser elegidas en los diferentes eh, parlamentos. ¿no? Eh, la, la época en la que yo me voy a centrar en, en esta tarde es una época de cambio. Realmente, si establecemos una comparación entre estos años ¿no? y las, las décadas anteriores, las diferencias son realmente notables. ¿no? Entonces, eh, hablando del de, cambio, se da precisamente por el surgimiento de una nueva conciencia que es individual, pero que es sobre todo colectiva. O sea, en el sufragismo también hubo una conciencia que, eh, digamos, tuvo una base colectiva. ¿no? Y todo cambio, todo cambio, de alguna forma, requiere de un nuevo lenguaje, de, decir, de un conjunto de términos que van a servir para vehicular, para canalizar unas formas de pensar y concretamente en este caso unas formas que servían para criticar el sistema patriarcal en el que estaban las mujeres y el resto del planeta, pero también, digamos, en la actualidad seguimos estando en un sistema patriarcal y como os decía hacía falta, digamos, un nuevo lenguaje, un nuevo léxico. En los años 60 y 70 se empezó a hablar de sistema sexo-género, por ejemplo. ¿no? Eh, el término patriarcado, sin duda, aparece, aflora en muchísimos textos teóricos, en muchos eh, ensayos. ¿no? Eh, una de las frases más dichas, más repetidas, más coreadas también en diferentes protestas y manifestaciones es la de lo personal es político. Eh, se utilizan otros términos que en ese momento eran totalmente desconocidos para la mayoría de la población. Eh, me refiero tanto al contexto norteamericano como al contexto europeo y otras partes del planeta, en concreto América Latina y demás. Por ejemplo, expresiones como las de heterosexualidad obligatoria. Digamos, los y las heterosexuales no cuestionaban su heterosexualidad, ni siquiera utilizaban el término, ¿no? por ejemplo. ¿no? U otros términos que hoy en día... Eh, sabéis que en los últimos años, eh, particularmente, digamos, las últimas dos ediciones de, la, de las eh, convocatorias feministas del 8 de marzo, eh, en, algunas, en algunos eh, ámbitos feministas se utiliza mucho el término sororidad. Para aludir justamente a esa hermandad, a esos elementos comunes que vertebran las luchas de, de las mujeres. Os decía que hacían falta un conjunto de, de términos ¿no? que echaron a andar para explicar una, una, una situación que se quería de rebeldía, de enfrentamiento ante el orden machista y el orden patriarcal. Y por supuesto, también, obviamente, surgieron un conjunto de nombres que voy a ir algunos de los cuales voy a ir desgranando en esta intervención. Obviamente no puedo decíroslos todos porque eh, sinceramente cuando uno repasa, cuando uno vuelve, echa la vista atrás, no, es impresionante el número de intervenciones y de publicaciones que surgieron en diferentes países eh, en relación a, a, digamos, estos cambios feministas, ¿no? Pero ya digo, os iré comentando algunos de ellos y si es necesario pondré los nombres en, en la pizarra, ¿no? Es importante que tengamos en cuenta, cuando, cuando hablamos de feminismos, ¿no? de hecho ya lo estoy diciendo, lo, lo acabo de emplear en, en plural, ¿no? o sea, aquí tendríamos que hablar incluso de revoluciones feministas, es decir, el feminismo siempre ha sido plural desde los inicios. ¿no? Eh, seguro que sois conscientes de que en, la, en los últimos meses ha habido debates un poco antes, como anticipo a la, a la contienda electoral, en la que algunos sectores decían que había un solo feminismo, otros en cambio hablaban de un feminismo liberal, etcétera, etcétera. Es decir, los feminismos han sido plurales porque también responden a diferentes formas de ver el mundo que aunque pueda haber una, una base común que comparten eh, la mayoría de las mujeres, pero hay también eh, diferencias y discrepancias. Y esas discrepancias están en la historia del feminismo y creo que sería absurdo negarlas. ¿no? Eh, y demás, eh, aparte, creo que es enriquecedor. ¿no? Por lo tanto, en algún momento tendré que referirme a feminismo liberal o a feminismo radical, que es un término que se empleó mucho en el contexto norteamericano, también el de feminismo socialista, eh, feminismo lésbico o lesbiano, etcétera, etcétera. Bien, eh, voy a empezar antes de que, obviamente, el, el título lo decía, en esta primera diapositiva lo decía, yo voy a hablar siempre desde la perspectiva de las prácticas artísticas, de la creación de imágenes, de la creación de discursos visuales. ¿no? Por lo tanto, eh, las teorías están eh, claramente enhebradas e eh, interrelacionadas con las manifestaciones artísticas. ¿no? Pero creo que es importante que tengamos en cuenta, digamos, qué leían. Algunas de estas mujeres que estaban aprendiendo a ser feministas, ¿no? eh, digamos, porque estaba prácticamente todo por hacer. Pensad que, que el mundo que emerge de la Segunda Guerra Mundial es un mundo eh, claramente conservador. ¿no? Eh, por, por citar un caso en, en, en lo que se refiere al contexto norteamericano digamos eh, el, el clima eh, pues claramente belicista de oposición entre el bloque comunista y el bloque capitalista y la guerra fría en la que estaban inmersos ambos bloques no eh, pues eh, también fomentaba este esprietas las filas ¿no? de diferentes sectores ideológicos que hacía que el control social y en el caso norteamericano el macartismo por ejemplo y las persecuciones de los disidentes políticos eh, nos muestra claramente que era un país muy controlado desde la perspectiva, digamos, del, del poder establecido. ¿no? Bien, eh, este, este poder bastante homogéneo y claramente eh, machista, pero que no era eh, cuestionado, empieza lentamente a ser resquebrajado a ser fisurado ¿no? eh, de forma muy muy modesta en un primer momento con la aparición de algunas reflexiones y aquí tienes en concreto pues eh, los dos volúmenes en que costaba el libro el segundo sexo de, de simón de beauvoir fijaros que, que sale en francia en el año 49 pocos años después de que las mujeres las francesas por fin puedan votar después de que lo hubieran reclamado muchas décadas antes no hasta prácticamente el 45 no no se les concede el derecho al voto en españa como como bien sabéis, fue durante la Segunda República, en otros países como Estados Unidos o Alemania también había sido antes, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, este libro, eh, que, que es traducido también al, al inglés, aunque algunos dicen que con muchos errores, ¿no? eh, eh, es un libro que causa un impacto, de hecho, de hecho tiene un éxito de, de ventas en su momento, pero es muy atacado, es muy atacado cómo una mujer, en el, en el caso francés, cómo una mujer se atreve a cuestionar desde planteamientos que son antropológicos, sociológicos, digamos, culturales, psicológicos, ¿no? el predominio eh, masculino. ¿no? Y sabéis que eh, si habéis leído o conocéis el trabajo de Simone de Beauvoir, eh, gran parte de las, de las lecturas de, de, este, de esta gran obra ¿no? insiste en una famosa frase donde ella habla de que la mujer no nace. Es decir, que eh, cuando hablamos de la mujer no se puede entender en un sentido natural. No hay nada natural en la mujer y podríamos decir no hay nada natural tampoco en el hombre, en el concepto de hombre como en el concepto de mujer. Es decir, la mujer es una creación cultural, es una creación, digamos, política, es una creación social. Lo mismo podría decirse del, del hombre. ¿no? Por lo tanto, eh, eso es algo realmente importante porque ella eh, eh, pone el, el, el énfasis, el acento en, 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 el, en el impacto de las, las construcciones eh, culturales y demás. Ya digo, este libro va a tener. Eco, sobre todo, curiosamente, más eco en el ámbito norteamericano que en el propio francés, donde fue denigrada, donde fue atacada de forma eh, tremendamente virulenta, donde se dijo de ella, todo el mundo sabe que ella tuvo una relación con eh, Jean-Paul Sartre, o se podría decir que Jean-Paul Sartre tuvo una relación con ella en, en, en ambos eh, sentidos. ¿no? Entonces, cómo se atrevía ella, que era, a cierto modo, un apéndice de Sartre, desde la perspectiva de algunas le lecturas claramente eh, misóginas, ¿no? a cuestionar el sistema eh, patriarcal y más no. Aquí tienes otro de los libros que fue también muy influyente, ya estamos en el contexto norteamericano, La mística de la feminidad, es como se ha traducido en español, eh, y es un libro que se centra particularmente eh, en el contexto de las amas de casa, de las mujeres de clase media norteamericanas, ¿no? y de las frustraciones, de la vida rutinaria, de la vida que tenía que ser supuestamente feliz, de hecho las muchas películas eh, hollywoodienses en ese momento mostraban a las mujeres como pues, prácticamente eh, camina, eh, moviéndose por la cocina, como si fuera un espacio donde las mujeres se realizaban donde el hecho de fregar los platos o preparar el pastel para cuando viniera el amado esposo después del duro de la dura jornada de trabajo pues ella eh, sintiera un enorme placer por, por digamos satisfacer a su marido cuidar de los niños etcétera etcétera pues eh, ella notaba que eh, a través incluso de entrevistas que ella realizó que había una enorme satisfacción y que muchas mujeres digamos se sentían realmente a pesar de que económicamente el país funcionaba bien etcétera etcétera y que tenían un conjunto digamos de doèsticos pensados para hacer la felicidad y su vida, sus tareas cotidianas mucho más cómodas, no, se sentían frustradas, no. Entonces, ¿a qué respondía todo esto? Y ella realmente, pues, lo, lo analiza. Friedan es una de las de las organizadoras del movimiento nacional de las mujeres en el contexto norteamericano, es lo que se ha puesto como ejemplo siempre de, de feminismo liberal. Ella hablaba siempre de desigualdad entre hombre y mujer. No hablaba de opresión. Es importante esa diferencia. Desigualdad no es lo mismo que opresión. Es decir, fundamentalmente se refería a la desigualdad de carácter económico, laboral, Etcétera, etcétera. ¿no? Eh, un poco después aparece. Eh, bueno, este es uno de los muchos libros que, de, que se publicaron entonces ¿no? en torno a lo que se denominó feminismo radical, que es mucho más eh, peleón que el, que el feminismo liberal que representa eh, Frida. ¿no? Eh, Algunas de las autoras, por ejemplo, en ese momento cuestionaban ¿no? eh, las visiones que sobre el cuerpo y la sexualidad femenina eh, digamos, se habían eh, diseminado a través de todo tipo de discursos, por ejemplo, muchos de ellos de origen freudiano. Es decir que cómo debe de experimentar el placer la mujer desde Freud y muchos otros planteamientos de carácter psicoanalítico, digamos, el placer claramente tenía una base muy relacionada con el orgasmo masculino, digamos, ¿no? Y lo que daba satisfacción al hombre supuestamente también tendría que darla a la mujer. Por tanto se hablaba desde los planteamientos freudianos, ¿no? Del orgasmo vaginal. Y en este momento resulta que este aquí que un conjunto de mujeres como Anker, que aquí aparece, que es danesa. Pero que estaba afincada en Estados Unidos ¿no? y que era miembro de uno de los colectivos eh, feministas radicales de la ciudad de Nueva York, que dice: el, el orgasmo vaginal no existe. So, las mujeres disfrutamos mediante la estimulación del orgasmo, del, del clítoris. Por lo tanto, eh, el pene es prescindible. ¿Eh? Imaginar lo que significa decir el pene es prescindible. Si está, pues bien, pero si no está, pues también. Es decir, no lo necesitamos. ¿no? Entonces, la escandalera que podéis imaginar que se organizó en su momento, estamos hablando de las postrimerías de los 60, principios de los 70, pues fue realmente mayúscula. Entonces, era un tipo de feminismo realmente que quería ir a la raíz, lo radical, que es una palabra muy denigrada en el contexto político español y de otros lugares, ¿no? pero indicaba ir a la raíz de las cosas, buscar dónde está la opresión. Y la opresión está en el sistema patriarcal, en el sistema de dominio. Sexual en el que los hombres se ponen de acuerdo para considerar a las mujeres inferiores. ¿no? Eh, pero no solamente está el contexto norteamericano, que sin duda es importante por la, 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 el tamaño del, del país, ¿no? sino que también en otros lugares del, del planeta. Eso sí, es, yo casi siempre trato, digamos, aunque entiendo la importancia del, del legado feminista norteamericano y demás, ¿no? trato de abrir hacia otros lugares, ¿no? porque a veces, desde la perspectiva anglosajona, se tiende a, a, a restar importancia a digamos, otro tipo de planteamientos surgidos en otras partes del mundo, ah, que había desaparecido. Bueno, Feminile, la revuelta femenina es un, um, un manifiesto que se hizo en Roma al en año 70 de, de varias mujeres eh, feministas Carla Lonzi y otras no y donde le daban una enorme importancia a la, a la llamada autoconciencia es decir digamos muchas mujeres ni siquiera eran conscientes de, de estar o de ser eh, de, de estar oprimidas no y era fundamental que entre las mujeres se pudieran reunir entre ellas ¿no? y aprender a analizar el contexto y el eh, digamos en el entorno en el que estaban no para poder enfrentar digamos eh, al ámbito familiar o al ámbito del trabajo fuera de casa o cualquier otra experiencia de la vida cotidiana y demás no con unas armas ¿no? que le permitieran digamos defenderse por ejemplo tomar la voz no en ese momento era, claramente, era muy frecuente que en ámbitos públicos por ejemplo una conferencia como podía ser esta pues en el turno de palabras no pues eh, las mujeres prácticamente no intervenían o cuando lo hacían pues digamos eran acalladas por algunos hombres porque consideraban que su palabra era inferior Valía menos, no tenía sentido una palabra, digamos, devaluada. ¿no? Esto que hoy en día nos puede costar de entender en determinados contextos, no en otros. ¿no? Eh, en ese momento era realmente muy habitual. ¿no? Entonces, eh, digamos, este colectivo fue también realmente importante. Bueno, eh, todavía antes de entrar en el ámbito eh, exclusivamente artístico, ¿no? Eh, Quería mostraros algunos elementos, digamos, de, que tienen también que ver con, con César Manrique, la protesta, en su caso, ecologista, en este caso, la protesta de base feminista, ¿no? Pues una de las más conocidas tuvo lugar justamente en New Jersey, ¿no?, en, eh, cuando un conjunto de mujeres quisieron eh, criticar, digamos, eh, cómo se vendía el, digamos, a las mujeres como mero cuerpo, como mero objeto sexual, como mera apariencia, digamos, que recorría una pasarela para ser disfrutada por la voracidad masculina y demás, ¿no? Entonces, con un sentido del humor bastante considerable, pues, eh, montaron este, este cubo de la basura de la libertad y ahí digamos, lanzaban pues, desde eh, pintalabios, por ejemplo, tacones, eh, bragas, sujetadores. ¿no? daban a entender digamos, que lo importante es que las mujeres pensaran, que reflexionaran, que cuestionaran el status quo y que no eh, digamos, se centraran en todos aquellos elementos relativos a la cosmética o a la belleza, claramente promovidos desde una base pues, eh, económica. ¿no? Y, bueno, pues el hecho de que las mujeres no somos un trozo de carne. Entonces, aquí aparece, por ejemplo, esta modelo, digamos, no sé si lo percibís bien, digamos, pues su cuerpo aparece marcado como, como si fuera una res, como si fuera, digamos, un, un animal troceado de, que, que luego va a ser devorado, digamos, por, por los hombres. Bienvenidos ¿no? a, la, a la subasta de ganado de Miss América, es lo que dice el, el texto, ¿no? Entonces eh, fue un momento realmente donde donde había bastante agitación en los ámbitos públicos, ¿no? otro de los nombres importantes en el contexto norteamericano fue el de Angela Davis, que probablemente se la conozca más por su relación con los eh, panteras negras y con su implicación en el partido comunista norteamericano, pero también estuvo muy eh, bregada en ámbitos eh, feministas, sobre todo en su etapa de trabajo en, en California y demás. ¿no? Yo digo, no quiero únicamente limitarme al contexto norteamericano y por eso os he puesto esta imagen del Movimiento de Liberación de la Mujer en, en Francia. Un acto, digamos, fue en agosto del año 70, poco concurrido, apenas eran una decena de mujeres que fueron, bueno, todo el mundo conoce la, los Campos Elíseos, la, el, el Arco del Triunfo y sabéis que debajo del Arco del Triunfo está la, la tumba del soldado desconocido. Pero como dice... En la pancarta que ellas llevan no hay más desconocido que, digamos, la mujer del soldado desconocido que es todavía mucho más desconocida, ¿no? Claro. Entonces, obviamente tenía esto un carácter simbólico. Eh, algunas historiadoras francesas consideran que esta, que este acto de, de pisar la calle y, digamos, de enfrentarse a la autoridad que, como ves, claramente es masculina, pues fue un poco el inicio del mouvement de liberación de la femme, del movimiento de liberación de, de la mujer, ¿no? Eh, en el contexto español, ¿no? después de la muerte de, del dictador, aunque ya antes de la muerte del dictador se habían publicado algunos textos, por ejemplo, de Lía Falcón o de María Capmany, no, sobre la, la, la situación de las mujeres en la sociedad española de los años 60, digamos, pero no había unas manifestaciones públicas. ¿no? Por ejemplo, en este caso son las jornadas catalanas de la mujer ¿no? en la propia Universidad de, de Barcelona, que fueron realmente muy interesantes ¿no? y que, digamos, eh, que luego dejaron un legado. Realmente impresionante. En esta imagen no se recoge, pero la misma fotógrafa, Pilar Alberic, hizo también eh, fotografías de un momento que probablemente también eh, resultó inesperado para las que participaron en este congreso, en esta conferencia. Es que unas mujeres hicieron una performance, en ese momento la palabra performance francamente no era muy conocida en el contexto español. ¿no? Unas mujeres se vistieron como de, de limpiadoras, se pusieron de rodillas y, se, y empezaron a limpiar el suelo. ¿no? Se llaman les ñaques, es el nombre de este colectivo. ¿no? Y claro, eh, rompió un poco también el, el, este carácter, un poco de debate que había en ese momento, pues se dieron cuenta que obviamente también hay una relación de clase digamos que hay que tener muy en cuenta, no es lo mismo la situación de una mujer, digamos, de la clase alta que de la clase, digamos, baja, aunque también las mujeres de clase alta, digamos, viven en un contexto patriarcal. ¿no? En fin, os he puesto algunos de estos ejemplos, digamos, de, de esta aparición de, de diferentes eh, formas de protesta ¿no? en, distintas, eh, en distintos lugares y en contextos políticos también, también diferentes. Y ahora ya vamos a entrar... En cuestiones, en cuestiones de arte. ¿no? Eh, sin duda, uno de los elementos capitales, digamos, del... Um del poder patriarcal es el uso de la violencia, eh, de la violencia de género, eh, de, de la violencia en todo tipo de, de ámbitos ¿no? y también, por ejemplo, de la cuestión de la, de la violación. ¿no? Eh, este, esta imagen que estáis viendo es una de las que se han conservado de una eh, performance que, ella, que Ana Mendieta, una artista cubana, hizo en la Universidad de Iowa, eh, cuando después de saber sabido que una, una compañera de estudios había sido violada y asesinada en el campus de, de esa universidad y ante, ante digamos su estupor Prácticamente nadie había reaccionado. En ese momento, digamos, el, en muchos medios de comunicación no se prestaba importancia a lo que ocurría en relación a la violación, eh, se le quitaba peso al, al asunto y en muchos casos se culpabilizaba a las mujeres de haber producido, provocado la violación. De hecho, no estamos tan lejos, ¿no? Seguro que tenéis en mente eh, eh, referencias alusivas al caso de la manada en Pamplona y a otras manadas posteriores que, han, que, 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 que se han dado incluso con, con, con hombres más jóvenes, ¿no? lo que es todavía más escalofriante, si cabe. ¿no? Entonces, eh, lo que ella hizo, Ana Mendieta, es que convocó a sus compañeros y compañeras a que acudieran a su habitación. ¿no? La puerta estaba entreabierta y, digamos, estaba a, en penumbra. Se veía a la propia Ana Mendieta junto a, la, a, la, a, la, a la, una mesa con manchas de sangre en diferentes partes del cuerpo. Eh, había también restos de vajilla rota también en el suelo. ¿no? Y, eh, bueno, esta, esta escena de violación que es lo que el título indica, ¿no? eh, se convirtió tiempo después en fue un auténtico aldabonazo de conciencia feminista mediante el cuerpo en acción. ¿no? Ya que estamos hablando de, de performance, quería comentaros que eh, un, una de las características del arte con base feminista en diferentes contextos es el hecho de que, aunque hay artistas que utilizan la pintura o que utilizan la escultura, ¿no? eso es innegable, ¿no? pero digamos, una, eh, gran parte de este tipo de manifestaciones se vuelcan en la performance en el uso del cuerpo en, en acción y también, por ejemplo, en la fotografía, por varias razones. Una de ellas es que la, la performance todavía no contaba con una historia canónica. Es decir, que si nos situamos en los años 70, uno ya podía leer la historia de la pintura y la escultura que había sido escrita por historiadores hombres, en su mayoría inmensa. Ya teníamos un canon, digamos, ¿no? Entonces, y las mujeres estaban eh, olvidadas. Yo cuando yo estudié en la, en la Universidad de Valencia, digamos, nunca estudié el nombre de ninguna mujer artista. Yo terminé mis estudios sin saber que las mujeres podían crear. Las veía representadas, casi siempre desnudas o a veces vestidas también, ¿no? Pero pintadas por, por artistas hombres, pero no, nadie me dijo que había mujeres que también creaban, que hacían pintura, que hacían escultura, que hacían eh, fotografía y demás. La fotografía también en esos años era una técnica totalmente devaluada por el hecho de que hubiera varias copias, ¿no? Entonces, el aura, digamos, de la obra se perdía con ese tipo de, de reproducciones, ¿no? Cuatro años después de esta intervención de Ana Mendieta en el campus universitario de Iowa, en Los Ángeles, esta, esta imagen que veis, que creo que es bastante contundente con este simbolismo del rojo y del, y del negro, eh, de, de duelo y con rabia, es lo que dice el título, se hizo en la, en la escalinata que da acceso al Ayuntamiento de Los Ángeles. ¿no? Y era un intento de sacar justamente esta temática del ámbito privado y llevarlo a lo más público posible, ¿no? con todo el simbolismo de lo que era el propio edificio municipal de, de los ángeles no entonces era también una manera de llamar la atención sobre el hecho de que muchas mujeres habían sido violadas y asesinadas en los ángeles en ese momento había un, un llamado estrangulador de la colina que se vanagloriaba de matar mujeres, de, de violarlas y que escribía cartas a la prensa angelina ¿no? para explicar sus hazañas. ¿no? En fin, era realmente pavoroso y las autoridades no tomaban, eh, no tomaban medidas. ¿no? Entonces estas dos mujeres decidieron convocar este acto delante de, de la, de la propia, del propio ayuntamiento, que fue bastante seguido por parte de los medios de, de comunicación. ¿no? Bien, por tanto, la crítica a la violencia es fundamental. Una persona no puede ser libre si se siente amenazada, si se siente continuamente en, en peligro. Es fundamental tenerlo en cuenta. ¿no? El cuerpo, obviamente, todos y todas tenemos un cuerpo, pero a veces no nos reconocemos en el cuerpo eh, que tenemos porque nos han dicho que tenemos que tener otro cuerpo. Obviamente, existen un conjunto de paradigmas y de modelos corporales vehiculados mediante la publicidad, vehiculados en el cine, etcétera, etcétera. Eh, y eh, muchas mujeres consideraban que eran cuerpos cosificados. ¿no? Esta obra de Martha Rosler, carne caliente, cuerpo hermoso, ¿no? Ella lo hizo en un periodo de gran activismo, pues el hecho de, de, de trocear el, parte de la fisonomía femenina y meterlo dentro de, de una cocina, justamente, aparte de la alusión obviamente al, al electrodoméstico. Aludía a que mucha gente casi devoraba el cuerpo de la mujer en el momento que, obviamente, la pornografía, a pesar de ser Estados Unidos un país bastante puritano en muchas cuestiones, eso no impedía que hubiera pornografía. De hecho, estamos en esos años hablando de una enorme eclosión de la pornografía, fundamentalmente tanto en revistas y luego también en, en vídeos. ¿no? Eh, este trabajo fue un polémico en su momento: la bandera roja. Aquí no estamos hablando de la bandera comunista sino obviamente, sino, pero obviamente ella juega con, con, eh, con el sentido del, del color. ¿no? Eh, Judy Chicago, que fue una, una artista digamos, de, de un enorme carácter asertivo, de una gran potencia, luego volveré a referirme a ella con motivo de una de las iniciativas que tuvo lugar, que ella impulsó en, en Los Ángeles, ¿no? pues eh, consideraba que había que hablar de, de la cuestión de la, de la menstruación, ¿no? porque había ese tapujo hoy en día, de hecho, eh, si recordáis los anuncios que nos deparan las diferentes cadenas de televisión cuando eh, se habla de compresas y, y demás, no, pues eh, todos los tonos son azules, ¿no? y las mujeres van bailando, van ligeras, digamos, no, parece que no les pesa, que no pasa nada, ¿no? parece que el, el, el rojo es un tema, es un color tabú y que hay que rechazarlo. ¿no? por lo tanto, ella quería mostrarlo, quería mostrarlo e hizo varias copias de, este, de esta imagen, la distribuyó por el campus universitario. Eh, generó controversia incluso en ciertas huestes feministas pensad que en ese momento los, feministas, pues, los feminismos estaban construyendo y pues, había también como os decía diferentes estrategias y algunos consideraban que era a lo mejor excesivamente agresiva no en otro contexto distinto como el, el austríaco, Bali Export es un nombre fundamental. Fijaros que aquí estamos hablando de un artista, el nombre que aquí figura no es un nombre de carne de identidad. Como sabéis, en muchos países de Europa, cuando una mujer se casa, pierde su nombre soltera y adquiere el del marido. Al revés, no ocurre. ¿no? Esto sigue sucediendo hoy en día, en 2019. Creo que es algo que nos debería hacer pensar. ¿no? Entonces ella, después de, de separarse de, de su marido y demás, decidió cambiar su nombre y utilizar este este mucho más, digamos, contundente. Eh, eh, signo del cuerpo. ¿Cuál es el signo? A lo mejor no lo percibiréis porque es un poco pequeño, pero veis que ella se arremanga el vestido, eh, la, yo creo que la, la pose es bastante fuerte, ¿no? y muestra un liguero, digamos. ¿no? En ese momento, eh, uno de los debates del feminismo incipiente era, por un lado, eh, eh, es cierto que muchas mujeres no se reconocían en las imágenes de mujeres corporalizadas que se mostraban desde eh, discursos eh, patriarcales. Entonces, la pregunta era: ¿pero tenemos que renunciar al cuerpo y al cuerpo como lo vemos nosotras? O sea, ¿cómo podemos mostrar nuestro cuerpo que esté sexuado, pero con, con digamos, un deseo sexual que nosotras controlemos? ¿no? Entonces, por ejemplo, algunas feministas consideraban que era mejor no mostrar nunca el cuerpo, porque siempre eso podía ser apropiado por la mirada masculina, y otras, en cambio, decían: no, no, hay que mostrarlo, pero con, digamos, teniendo nosotras el control. Entonces, ella decidió tatuarse un liguero, porque en ese momento, una mujer que a lo mejor pudiera tener varios novios, como era el caso de Vali Export, no, pues era considerada una mujer, digamos, de vida licenciosa, digamos, una mujer, digamos, poco poco fiable y demás, ¿no? Entonces ella, al contrario, estaba eh, orgullosa de esa vida sexual eh, con diferentes parejas masculinas, no. Cosy Fanny tutti que tampoco es un nombre real, digamos, no, es una artista británica que quiso conocer eh, la, la industria, aunque está, el título es un poco engañoso porque habla de la prostitución. Pero en realidad es un trabajo que alude a, digamos, a la industria del porno británico. ¿no? Ella... Eh, se adentró se postuló para ser fotografiada en revistas porno de la época como penthouse por ejemplo ¿no? y salió en muchas revistas pues, practicando sexo con diferentes partners ¿no? y esas fotografías lo que hizo para que ella tenía la, es cierto que tenía la, la ventaja cosa que no ocurría en, en todos los casos ¿no? de que podía entrar en este ámbito del, del porno pero podía salir porque digamos su vida no dependía de ello y ya tenía una economía digamos independiente ¿no? Y a raíz de una propuesta que le hicieron decidió mostrar las fotografías, digamos, de ella eh, eh, practicando sexo con, di con diferentes hom eh, hombres, ¿no? En un centro de arte muy puntero en Londres en ese momento. La expulsión duró muy poco tiempo porque la, la prensa británica, no sé si sabéis que los británicos, ¿no? Eh, no sé si hay algún británico o británica entre el público, pues suelen hacer una, una diferenciación entre lo que llaman tabloids, los tabloides, con periódicos como Daily, eh, Daily Mirror, The Sun. En fin, que son sensacionalistas, eh, amarillistas y demás, y lo que llaman quality papers, ¿no? periódicos de calidad como The Guardian, etcétera, o The Times, etcétera. ¿no? Entonces, los periódicos un poco más. No sé si denominar a los carroñeros, yo creo que no me alejo mucho de la intención de su, digamos, de su tipo, de, de su forma de hacer, de hacer periodismo, ¿no? Eh, fueron a ver la exposición y hablaron de ella en términos muy insultantes. Se armó una bataola y una una polémica tremenda con lo cual se tuvo que cerrar, porque lo cual demostraba la doble moral, porque uno podía adquirir una de estas revistas en cualquier kiosco londinense, ¿no? Donde aparecía esta mujer, pero en cambio no podía ver en el contexto artístico estas imágenes que procedían de las revistas en las que ella salía. ¿no? digamos era totalmente incongruente ¿no? carol schneemann, que lamentablemente acaba de morir hace hace muy poco tiempo que es una de las grandes artistas de, de la performance ¿no? en este rollo interior lo que hizo fue fue, fue lo siguiente ¿no? eh, se, se, se subió a una, a una mesa, iba cubierta con un paño, luego se retiró el paño, se pintarrajeó digamos, eh, el cuerpo eh, para dar a entender que había ciertas connotaciones como digamos eh, de suciedad, etc. Etcétera, etcétera, ¿no? eh, se puso a leer un texto que ya había escrito con una carga muy irónica, donde feminizaba el nombre de algunos artistas masculinos, ¿no? eh, que era una forma de decir: Bueno, hemos conocido el pasado de los artistas masculinos, pero no sabemos nada de los de, los, de las mujeres y se preguntaba, Cézanne, el gran pintor digamos que dio nacimiento al cubismo, ¿podía haber sido una mujer, por ejemplo? Y en un momento determinado de esa performance, ella saca de su vagina un rollo donde escribe, donde él previamente ha escrito un texto, digamos, ¿no?, que, que alude a todos los prejuicios que ya había encontrado en diferentes medios de comunicación con respecto al cuerpo de las mujeres, que era visto como un cuerpo, digamos, mancillable, como un cuerpo degradado, como un cuerpo, digamos, la mujer siempre era cuerpo y el hombre siempre a siempre era, digamos, raciocinio o mente. Entonces ella sin querer renunciar al cuerpo, de hecho tiene muchos trabajos donde habla de prácticas sexuales con diferentes hombres, ¿no? Habla Digamos, de dar, tratar de dar la vuelta y empoderarse, que es un término que emplea, empieza a utilizarse mucho en esa época. Y ella habla, digamos, de la vulva y de la vagina como un espacio de poder. Si la vagina es denigrada, por un lado, por los, por los sectores más monjiles o más, eh, digamos, curiles, ¿no? O, exclusivamente se puede ver la vagina en ámbitos prostibularios o en ámbitos pornográficos, utilicémoslo de otra manera, no nos avergocemos de la, va de la vagina, hablemos como algo totalmente, digamos, eh, eh, natural y demás. ¿no? Bueno, eh, un trabajo también de una artista española muy conocido, íntimo y personal. ¿no? De la, eh, Ferrer hizo este trabajo, en, eh, digamos, donde trataba de alguna manera de cuestionar cómo en la cultura en la que nos movemos ¿no? eh, el peso de las mediciones es fundamental. Es decir, una mujer que se avenga con los, eh, digamos, eh, códigos de belleza, pues tiene que tener unas medidas determinadas. Si no tienes esas medidas, digamos, no cumples ese código de belleza. Sabemos perfectamente que los códigos de belleza son contingentes, porque sabemos perfectamente que en otras épocas han sido distintos. Por lo tanto, el que tenemos en la actualidad, nadie nos asegura que siga siendo el mismo dentro de 20 o 30 años. ¿no? Pero el caso es que estos códigos influyen enormemente y a veces tenemos el hecho, por ejemplo, de que hay muchachas y también en la actualidad chicos ¿no? que eh, se operan, por ejemplo, cuando tienen un cuerpo perfectamente sano y no tienen ninguna necesidad de pasar por una modificación del cuerpo. Entonces, ella escribió un texto donde habla de, estas, de, digamos, de lo absurdo, de lo arbitrario de las medidas y lo que hace es que se va midiendo diferentes partes del cuerpo y se va poniendo numeritos en el cuerpo, digamos. ¿no? Pues me mido desde la nariz a una teta, me mido desde el ombligo a la rodilla, me mido a, a la izquierda desde un pie al brazo derecho, por ejemplo, o sea, poniendo en, en, de forma irrisoria, digamos, este contexto. Es cierto que en este texto es muy interesante, si tenéis ocasión de leerlo, ¿no? eh, si os metéis en la página del Museo Reina Sofía, en Madrid, eh, aparece el texto, lo podéis leer, ¿no? que ella, porque en ese momento ella también eh, quería eh, desnudarse a sí misma eh, y al mismo tiempo desnudar también a los hombres, pero fijaros que no encontró hombres que quisieran hacerlo en el contexto de los 70. Estamos hablando de un ámbito cultural, no estamos hablando, digamos, de un lugar pequeño, digamos, con muchos prejuicios sociales o religiosos, sino en una gran ciudad porque ella en ese momento vivía en París y no, no pudo encontrar entre sus amistades hombres que, que se pudieran postular a mostrarse desnudos. ¿no? Y, de hecho, ella hace un pequeño comentario a lo que pudiera pasar en el caso de que, si se fotografiara a un hombre y se hiciera esa personas con un hombre, el hombre, por ejemplo, entrara en erección. ¿Qué problema podría suponer esto, el hecho de que el hombre, digamos, entrara en erección? Bueno, las lesbianas no son mujeres. No sé si conocéis eh, esta, esta expresión. Voy a poner el nombre de la mujer que lo, que lo escribió, que lo pensó. Bueno, Monique Wittig es el nombre de esta pensadora francesa que escribió eh, un libro llamado El pensamiento eh, heterosexual y donde eh, estamos hablando de, de finales de los años 70 y donde ella, mmm, digamos, analiza eh, las, eh, las formas de vida de las mujeres, de las lesbianas, porque ella no utilizaba la palabra mujeres como estáis viendo, en tanto que las lesbianas no eran contempladas en el sistema heteronormativo en donde quien se preciara de ser mujer lo era en función de que atendía a los requerimientos, a los deseos de los hombres. Como las, las lesbianas no entraban en esa categoría, pues perfectamente podían no ser consideradas mujeres. ¿no? Eh, de alguna forma lo que nos estaba diciendo también es que ¿por qué no cuestionamos la palabra mujer? De alguna forma también podríamos decir, ¿por qué no cuestionamos la palabra hombre? Y en la actualidad... Eh, podríamos decir, ¿por qué no cuestionamos el binarismo de género? Es decir, todas las, eh, las personas deben de encajar en el, en, el, digamos, en el concepto de hombre o de mujer, de masculino o de femenino. No podemos hablar de masculinidades femeninas, de feminidades masculinas, de muchas formas intermedias, etcétera, etcétera. Eh, esto en la actualidad, desde algunas voces, por ejemplo, en el contexto español, seguro que conocéis los trabajos de Paul B. Preciado, ¿no? que durante unos cuantos años eh, firmaba como Beatriz Preciado, ¿no? y que cuya lectura os, os recomiendo y que una de sus luchas en el ámbito del pensamiento y también desde el arte es justamente cuestionar esta rigidez del binarismo de género. es cierto que hay hombres que se sienten cómodos en ese binarismo y hay mujeres que se sienten cómodas en ese binarismo, pero también otras personas que, que digamos que lo rechazan ¿no? e incluso lo que puede suponer en el propio uso del, del lenguaje. no sé si eh, recientemente en la, en la segunda cadena de televisión se hizo un programa sobre vidas trans de personas trans no y para algunas de las personas entre Entrevistadas, no sé si tuvisteis ocasión de verlo, ¿no? lo podéis, lo podéis eh, pillar en, en, la, en la web, en el archivo de Radio Televisión Española. Muchas de estas personas consideraban que no se sentían cómodas ni con el masculino ni con el femenino. Y, por ejemplo, y esto también ocurre en América Latina, porque al fin y al cabo compartimos con muchos países de América Latina la lengua, digamos, ¿no? se utilizaba el todes. En lugar de decir todos o todas, empleemos el todes. ¿no? Algunas personas estas lo consideran ridículo, pero otras personas consideran digamos, que el lenguaje tiene un peso y, digamos, e influye enormemente. A, las, a los individuos, a las personas, ¿por qué no también modificar el, el lenguaje? Bueno, pues en ese momento ya en el feminismo, por supuesto, desde el principio de la historia de los feminismos de la segunda ola había, había lesbianas, ¿no? Para que gran parte de las reivindicaciones de, de las mujeres en ese momento no afectaban directamente a las mujeres lesbianas, ¿no? Eh, digamos las, las prioridades eran, pues, eh, la, la, la igualdad, por ejemplo, en derechos laborales, ¿no? El conseguir eh, que las mujeres eh, pudieran tener derecho a su propio cuerpo y la aprobación de una, de una ley de aborto, etcétera, la lucha contra la violencia etcétera. ¿no? Eh, Barbara Hammer es una, una artista que, que también acaba de morir recientemente y en lo que yo conozco es probablemente la primera que trató de, eh, de hacer mediante sus, sus películas, unas películas cortas, esta apenas dura tres minutos, tácticas bolleras es lo que significa. Eh, también es un, el hecho de utilizar palabras que para algunos segmentos de la población pueden resultar insultantes ¿no? eh, es una táctica claramente de, de, dar, de ir a la contra de lo mayoritario. Si tú nos insultas y, y consideras que la palabra boyera, o durante mucho tiempo en España se ha utilizado la palabra tortillera, es un insulto, pues para mí no es ninguna injuria, sino que yo estoy orgulloso de eso que para ti es algo denigrante. Si me llamas marica, pues eh, eh, lo asumo y, digamos, y lo reivindico, ¿no? en, en lugar de, digamos, de sentirme eh, humillado. Bueno, entonces, eh, en Barbara Hammer podéis ver que, eh, si, si tenéis ocasión de ver algunas de sus películas, las podéis ver en Vimeo, en, 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 en la red, digamos, en Internet, ¿no? que en ese momento no había prácticamente imágenes de relaciones amorosas y sexuales entre mujeres. Entonces, todo estaba por construir. Si una mujer lesbiana quería tener referentes, los únicos en el contexto norteamericano, como es el de Barbara Hammer, ¿qué se encontraba? Pues había en ese momento muchas eh, novelas, de esas novelas, digamos, baratas que se compraban en la estación antes de emprender un, vi un viaje, lo que se llama Pulp Fiction en inglés, ¿no? y las imágenes de mujeres lesbianas que a veces aparecían eran vampiresas, asesinas, criminales, carceleras, eran el tipo de imágenes predominantes. Es decir, que, claro, pues no, no parecía realmente algo muy apetecible para, para, para un adolescente que estaba construyendo su identidad sexual, digamos, que sus referentes pudieran tener, tener esa connotación realmente tan, tan negativa. ¿no? Gina Pan es una artista de origen, ella es francesa, pero su, su padre eh, italiano y su madre austríaca. ¿no? Digamos, eh, es un caso particular porque durante mucho tiempo no, no reivindicó o no habló de forma explícita su, de, de sus deseos eh, lésbicos. ¿no? Pero en esta acción de Nápoles es eh, acción melancólica dos por dos por dos. Lo que veis es una imagen de ella eh, colocando su, su, eh, su mano... Eh, en la espalda de otra mujer juega con la palabra tú e yo, la relación entre yo y tú de la pareja, y ese dos por dos por dos alude claramente, lo sabemos por un texto que ella escribió, a la pareja heterosexual, a la pareja homosexual masculina y a la pareja homosexual femenina. ¿No? Por lo tanto, a pesar de que algunas lecturas que se han hecho de la obra de Pan tratan de minimizar este aspecto, digamos, estaba claramente en algunos de sus trabajos y merece la pena rescatarlo. ¿no? En ese sentido es muy interesante que eso también se hizo mucho en el feminismo artístico en ese momento, cómo se ha leído la historia. Digamos, ¿no? Durante mucho tiempo eh, digamos, las, las mujeres sabíamos que habían trabajado, pero no estaban en ningún sitio. Por lo tanto, hay que hacer un esfuerzo por investigar, por ir a las fuentes, por ir a los archivos y rescatar, digamos, ¿no?, el nombre de estas mujeres, ¿no? El Museo del Prado, por ejemplo, hasta hace prácticamente poco tiempo no había hecho nunca una exposición dedicada a una mujer. Clara Peters ha sido la primera mujer una pintora del siglo XVII mostrada por el Prado. Hay mujeres artistas en la colección del Prado. Por tanto, es importante, digamos, que releamos la historia de cosas que sí han acaecido, han ocurrido, pero han quedado olvidadas. ¿no? También en ese sentido con Gina Pan. Tickering, otra artista norteamericano, norteamericana, Sorrenda, Rendición, estas imágenes que a mí me parecen muy bellas, pero que en algunos circuitos en ese momento consideraron que eran realmente inaceptables, cuando una mujer está acercando su, su rostro y su boca al, al, al monte de Venus. ¿no? Este tipo de imágenes las vemos en la actualidad, pero en su momento no tuvieron apenas recorrido. O sea, hay que pensar que, digamos, los prejuicios sexistas también estaban en el mundo del arte. Y si uno acudía a las principales galerías parisinas o, o neoyorquinas o londinenses o españolas, ¿no? la presencia de las mujeres era realmente escasísima. ¿no? Luego veremos que algunas mujeres tuvieron que decidir crear espacios propios para las mujeres porque no podían exponer en muchos lugares. ¿no? Bien, bueno, otro de los grandes temas de, eh, del feminismo todavía eh, presente. Eh, Seguro que todos y todas habéis entrado alguna vez en una perfumería, ¿no? os invito a que contéis el número de imágenes de lo que llamamos mujeres que aparecen representadas en las perfumerías y de hombres. Es cierto que hoy en día el hombre también es objetualizado. ¿No? no lo estaba apenas en esta época en la actualidad también de acuerdo pero sigue siendo la mujer el principal digamos, ¿no? eh, objeto digamos, de, de, de consumo ¿no? eh, y, de, y de, de planteamientos de carácter eh, cosmético bueno la teoría de la belleza y otros estereotipos culturales y de género esto que os voy a mostrar lo, lo podéis ver también en, en la red, lo tenéis en, en Vimeo, como he dicho antes, ¿no? para el caso de Hammer. ¿no? María Luisa Bember, no sé si os suena, es una directora de cine, es una mujer que venía de la clase alta porteña en Argentina y que, eh, digamos, en, en, esta, en estos momentos ¿no? ella formaba parte de la Unión Feminista Argentina, ¿no? eh, que eran realmente muy pocas mujeres las que se unieron. Eh, y uno de los hechos que, que, de cierto modo, suscitó su indignación ante el tremendo machismo que ellas percibían, era la organización de una feria llamada Femimundo esa feria existió se llama Fe en mi mundo ¿no? No, es, no es la única había otras ¿no? entonces digamos eh, la feria la organizaban hombres pero estaban pensadas para que las mujeres consumieran, consumieran eh, digamos productos de belleza o productos que tenían que ver con la maternidad prácticamente eh, era esto no eh, y eh, la película, aquí no lo podéis percibir porque es un, es un fotograma fijo, ¿no? pero la película está, está hecha con mucho sentido del humor, incluso las, las propias canciones que ella utiliza muestran eh, de una forma bastante clara ¿no? eh, digamos, esta, esta misoginia rampante que existía en ese momento. ¿no? Y la, la clara diferencia entre las mujeres reales que acudieron a ver esta feria, donde se vendían productos de, de belleza y demás, ¿no? y las mujeres que desfilaban por las pasarelas. O sea, el prototipo, el modelo, nada tenía que ver con las mujeres que estaban viendo lo que ocurría en la pasarela ¿no? y tomando notas o, o adquiriendo, pensando en adquirir algunos de esos productos. De hecho, algunas de las máquinas que aparecen, si que si ocasión de verlo, parecen auténticas cámaras de tortura, francamente. Mujeres que se metían dentro de unas cajas para moderar el cuerpo, que vibraban, en fin, eh, cosas realmente eh, tremendas. ¿no? Os decía que María Luisa Bember, que es una directora fantástica, ¿no? eh, formaba parte de esta Unión Feminista Argentina y ellas hacían muy modestamente, porque digamos, tampoco tenían muchos recursos, ¿no? pues folletos como este. No lo percibiréis bien, pero digamos, ¿no? aparece una, una, una mujer que es madre muy atareada con un niño, un bebé en, el, en, el, en su regazo y hay también anuncios que aluden a, a, a la, digamos, al consumo de productos eh, digamos, de, de cosmética y lo veis madre, esclava o reina, pero nunca realmente una persona. ¿no? Estamos hablando de... Eh, el feminismo argentino, eh, que es muy interesante, podía haber prosperado, digamos, mucho más de no haber sido por la, la dictadura de Videla Galtieri que se impuso en ese país a partir del 76, ¿no? Entonces, a partir del 76, muchas personas tuvieron que huir, algunas de ellas también, mujeres feministas, porque, digamos, eh, pues, obviamente la, las libertades quedaron totalmente interrumpidas y hubo muchas persecuciones y también afectó, por ejemplo, a sectores feministas, ¿no? Os hablaba de la cuestión del cuerpo. Esto que veis, que, que parece tan ortodoxo, y de hecho lo es, ¿no? tallar una escultura tradicional, es el título. Esto es un artista que de alguna forma alude a la presión que había en ese momento eh, por las dietas, es decir, que una mujer tenía que acomodar su cuerpo en función de los, de los modelos existentes. Lo que ella hizo durante un mes y siete días era tratar de reducir la ingesta alimenticia para ver si así perdía peso. ¿No? Entonces, lo que hacía es que se fotografiaba como si fueran imágenes también un poco para la policía, de frente, de espaldas, de un lado y de otro, ¿no? y como si su cuerpo se fuera tallando, digamos, a, digamos, a medida que comía menos, ¿no? y al cabo del tiempo, digamos, era una forma de hablar de la obsesión por perder el peso ¿no? y acomodar tu cuerpo a esta, a esta realidad digamos, eh, corporal. Aquí también la podéis ver un, un poco mejor. ¿no? Otro de los trabajos, Mujeres de Papel, que es un artista croata. Fijaros que en el momento que hizo esta artista, ¿no? este trabajo que es una serie fantástica de siete piezas, ¿no? ella vivía, pues, eh, bueno, en lo que en ese momento era Yugoslavia, no. En fin Yugoslavia dentro de los países comunistas, ¿no? tiene sus peculiaridades, ¿no? Y de hecho me, me, ella misma, yo lo había hablado con ella, eh, me comentaba que no tenía ningún problema en, en adquirir, eh, digamos, revistas capitalistas, es decir, que publicaciones capitalistas se vendían perfectamente en Belgrado, en Zagreb o en, o en Ljubljana, digamos, no. Y eh, pues ella cogía algunas revistas y las modificaba. No sé si lo percibís bien, lo que se trataba es que estas imágenes que son símbolo de la belleza mediante, digamos, la mascarada femenina del el pintalabios, digamos, y el esmalte de uñas, y lo que ha hecho es, lo que ha hecho es rasgar ¿Lo percibís? Es posible. Rasgar, por lo tanto, deteriorar. A veces lo que hace es que rompe algún fragmento. Por lo tanto, digamos, está dañando modestamente ¿no? digamos, este, este símbolo de, de belleza femenina. Eso es una serie, digamos, que de alguna forma está aludiendo a la enorme importancia y al impacto que tenían muchas mujeres ¿no? este, tipo, este tipo de imágenes. ¿no? bueno eh, otro de los temas que desde luego trabajó mucho el feminismo liberal pero también otros no la división sexual del trabajo no esto lo que veis es una performance eh, también lo, la podéis eh, captar en eh, la podéis encontrar en, en eh, Creo que está en este concreto en verdad, que está en YouTube, si no recuerdo mal, no. Se, se, se ve en una película que hay, que se, se hizo en YouTube, que se hizo, perdón, eh, en los años 98 en Estados Unidos, eh, que se llama Not for Sale, no está en venta, no está en venta, y que ahora está disponible en YouTube y se ve un fragmento de esta performance, no, eh, en donde un artista lo que hace es algo tan sencillo como planchar, no. Entonces Digamos, de alguna manera, es una referencia a algo a lo que había hablado esta mujer, esta autora a la que me he referido al principio de esta, de esta intervención, Betty Friedan, de la vida rutinaria, aburrida, frustrante de las mujeres que, que hacían este tipo de tareas. Entonces ella pasa muchísimo rato planchando continuamente lo mismo, la misma superficie, continuamente, como si no acabara nunca, como si hablara de una tarea realmente interminable, ¿no? que obviamente estaba muy lejos de esa satisfacción que supuestamente tenían las mujeres amas de casa y que la actriz norteamericana Doris... Usted ya ha representado muchas veces en el cine, por ejemplo. ¿no? Bueno, eh, el tema del trabajo era, era muy importante. Este es el contexto británico, estamos hablando de trabajadoras en casa. ¿no? Esta mujer lo que descubrió es que en ese momento había habido, eh, digamos, eh, ella descubrió que había un conjunto de mujeres que trabajaban en casa, trabajaban doblemente, trabajaban en las tareas domésticas y también hacían, eh, digamos, por ejemplo, fabricaban eh, ropa o guantes, por ejemplo, o bufandas, o, o botones. Eh, todo ese tipo de elementos eran requeridos por, por la industria, pero los hacían desde casa. Es decir, era, era, lo, lo que percibían era un salario exiguo, realmente eh, paupérrimo. ¿no? Eh, de hecho, no lo podéis percibir, pero en este. En los diferentes niveles que configuran esta obra, incluso aparecen los detalles de, de a cómo se pagaba la hora de trabajo de mujeres, mujeres que no, estaban, no formaban parte de ningún sindicato, por lo tanto, estaban menos protegidas desde el punto de vista de poder reclamar sus derechos laborales, por ejemplo, ¿no? y, digamos, lo, 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 que, lo, lo que recibían mensualmente, cómo se pagaba la hora, etcétera, etcétera. ¿no? Hay también textos que aluden a la situación de las mujeres en ese momento, a los contratos firmados por el gobierno británico con grupos… Eh, con sindicatos, etc. Estamos hablando de una etapa anterior a la llegada de Margaret Thatcher. Que esto no deja de ser particularmente perverso porque, eh, bueno, claramente todo el mundo sabe que Margaret Thatcher era una mujer machista, eso no cabe, no, no cabe la, la menor duda, ¿no? Por tanto, cuando estamos hablando de criticar el concepto de mujer y criticaremos el, el concepto de, de hombre, digamos, no es, eh, indi, el, indi, no es digamos, eh, en la categoría mujer no basta con tener un cuerpo de lo que consideramos mujer o hombre, digamos, ¿no? Porque se puede ser claramente machista, ¿no? No me quiero referir a un partido innominable, ¿no?, porque también, por también votan algunas mujeres en este momento en nuestro país, por ejemplo. ¿no? Entonces, bueno, Margaret Thatcher acabó con los sindicatos en Gran Bretaña, no hay que olvidarlo, ¿no? en, eh, en unos años después de todo esto. ¿no? Bien, la unión hace la fuerza, esto es otro de las grandes eh, reivindicaciones del feminismo, es decir, que la historia del arte, ¿cómo se nos ha narrado? Si analizáis muchos de los libros de historia del arte, veréis que es la historia de individualidades, el artista genio. Las mujeres, para empezar, no están. ¿no? y nunca pueden alcanzar de, el, el, digamos, eh, la consideración de, de genialidades. ¿no? Entonces, eh, era muy importante que las mujeres aprendieran a estar consigo mismas, a cuestionar la sociedad eh, patriarcal ¿no? y a cuestionarse a sí mismas y a cuestionar sus propias vidas. Os hablaba de este, de este lema feminista, lo personal es político. Es decir, eh, cuando una persona digamos, limpia la casa, y otra persona no limpia la casa, digamos esto eh, no es algo natural en la mujer, sino que eso es una decisión de carácter político. Cuando, digamos, eh, ayer mismo por ejemplo salían noticias eh, con respecto a la, al día de, la, de los trabajadores y trabajadoras, y no sé si viste el Telediario, no, en cuanto se decía que en Rusia en estos momentos hay 450 oficios que, eh, a los que las mujeres no tienen acceso, hay 450 profesiones que están vetadas a las mujeres en ese momento en, en Rusia. Es un momento que pillé en la televisión. ¿no? O sea, que digamos todavía hay una clara diferencia sobre lo que pueden hacer algunas mujeres u otras. ¿no? Salía de hecho el, el caso de una, de una mujer, eh, digamos, que, que hacía, bueno, tenía un cuerpo bastante musculoso, porque se sabría que tener un, un cuerpo musculoso no es propio de la mujer, porque perdería esa idea de delicadeza que forma parte del mito del eterno femenino que conocemos, etc. Esto que estáis viendo es una imagen de una actividad que tuvo lugar durante un mes en la ciudad de Los Ángeles, la Casa de la, de la Mujer, que fue capitaneada por dos artistas y un colectivo de, de estudiantes, durante, durante todo un mes se llevaron a cabo performance, e instalaciones de obras, y que se trataba de, esta que habéis visto anteriormente del planchado, se hizo aquí, se hizo aquí, ¿no? Y se, eh, estaba abierto tanto a mujeres como a hombres, y era importante de que estas cuestiones se problematizaran, es decir, lo que pasa en la vida cotidiana, en la vida sexual, es una indicación de las relaciones de poder, y por tanto estamos hablando de, de política. No tiene nada que ver con la naturaleza, tiene que ver con la política. ¿no? Entonces, era, fue un, realmente un aldabonazo impresionante que se hizo en una, en una, una casa muy grande, semiderruida, que había en, en, en Los Ángeles. ¿no? Os decía anteriormente que muchas mujeres estaban excluidas del mercado del arte y, por lo tanto, algunas de ellas decidieron crear digamos, espacios propios para poder mostrar aquellas obras que, que, que no tenían cabida en el espacio eh, artístico. Pensad que estamos hablando de los años 70, ¿no? Algunas de estas obras hoy en día ya están en los museos eh, europeos, norteamericanos y de América Latina, pero han tenido que transcurrir pues 40 años. Para que algunas de estas obras eh, hayan sido incorporadas y consideradas importantes, ¿no? pero durante mucho tiempo esto no, o sea, el, el público, los públicos no podían tener acceso a este tipo de información. De información ¿no? Esto es un, una, un espacio neoyorquino, artist in residence, artistas residentes o en residencia, digamos que mostraron obras que eran de diferentes tipologías, ¿no? pero que no tenían acceso porque eran, eh, a, digamos, al mercado artístico y continuamente eran, eran rechazadas. ¿no? Esto es un trabajo colectivo de una artista francesa, una artista turca y una artista norteamericana sobre una cárcel de mujeres que había en París. Es un intento de analizar que las mujeres también pueden practicar la violencia. Digamos que es uno de los temas tabús. Eso no es en absoluto cuestionar la violencia de género, en absoluto, pero hay mujeres, en este caso eran digamos, carceleras monjas que regentaban algunos, algunas penitenciarías francesas y que ejercían la violencia contra otras mujeres digamos, en el contexto eh, digamos, eh, carcelario. ¿no? Entonces, eh, ellas conocieron casualmente a una mujer que acababa de salir de la cárcel y les relató su experiencia y ellas recrearon todo esto mediante un vídeo y mediante unas fotografías que aquí no podéis ver, pero si lo buscáis en la red podéis encontrar mucha información. De hecho, si queréis, si alguno tiene interés eh, y bueno, la Fundación está de acuerdo, yo puedo dejaros mi, mi, mi PowerPoint ¿no? para que cualquier persona lo pueda utilizar porque así tenéis todos los nombres ¿no? y podéis buscar mucha más información porque lo, lo que os estoy comentando es una introducción y hay obviamente mucha más. Eh, mucho más por conocer, ¿no? Bueno, os decía al principio, eh, creo que vamos bien de tiempo, ¿no? Que, eh, que los feminismos son plurales, son plurales, ¿no? Eh, de momento, seguro que os habéis percatado y si no, pues eh, quisiera eh, subrayarlo, que las imágenes que he visto son de cuerpos y de personas blancas. Cuerpos y de personas blancas. ¿Dónde están? Bueno, hay, hemos visto una mujer latina, Ana Mendieta, que de hecho, por ejemplo, ella, eh, ella escribió algunos textos, ¿no? Ella y su hermana escribieron algunos textos cuando estaban en Iowa, aludiendo a que se sentían siempre señaladas como cuerpos latinizados, es decir, se, se les hablaba como the hot latina, la latina caliente. Digamos, ese tipo de estereotipos claramente eh, denigrantes. ¿no? Entonces, obviamente en un país multirracial como, como multiéndico, como Estados Unidos, o como también lo era Francia en ese momento, o Gran Bretaña, no lo era España en ese momento, estamos hablando de la, en la época de dictadura, eh, digamos, había un conjunto de realidades que no se tenían en cuenta. Y también en ese momento las mujeres negras tuvieron que decir bueno esto es algo bastante recurrente en la historia de la lucha de las mujeres no a la hora de buscar la prioridad digamos cuál es mi prioridad mi lucha como mujer o mi lucha como negra por ejemplo ¿Qué es prioritario? A lo mejor ambas son prioritarias, no hay por qué, eh, digamos, eh, supeditar una a la otra. Por ejemplo, en ámbitos del, del marxismo o del socialismo, decía, lo fundamental es la lucha del proletariado y, digamos, no tengamos en cuenta tanto la, la lucha de las mujeres proletarias. Lo fundamental es que, digamos, llegamos a una sociedad sin clase, pero hasta que lleguemos a una sociedad sin clase, largo me lo fiáis. Es decir, ¿qué pasa con las mujeres que son tratadas de forma distinta al hombre proletario? Por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, todo ese tipo de, de planteamientos estaban en ese momento, ¿no? Esto que veis es un trabajo de Faith Ringgold, Ayuda, la serie de las violaciones de esclavas, ¿no? que están inspiradas pues, en, muchos, eh, en muchos textos que, que se conocieron en ese momento, de cómo habían sido maltratadas y violadas muchas mujeres en los, en los campos de algodón, en, en el sur eh, norteamericano y demás, donde estás, eh, no sé si lo percibís bien porque es un poco pequeña, pero se puede ver en el extremo, en la parte de la izquierda de la, de la imagen, en una pierna blanca, o sea, el... un <coughs> pantalón. Blanco y una bota de, un, de, de alguien que huye, digamos, de haber producido, de, haberse, eh, de haber violado a, esta, a estas mujeres. ¿no? El, es importante que esta pintura ella la haya hecho, la haya superpuesto sobre una tela que ella creía que era de origen africano. Pero en una forma, en ese momento, las mujeres, digamos, que hoy llamamos afroamericanas, no se denominaban a sí mismas afroamericanas. Digamos, es un término que se empezó a utilizar mucho después. ¿no? También había bastante polémico sobre cuál era el término adecuado. Black era el de porque, por ejemplo, sabéis que existe otro término, como el de nigger, que tiene una connotación peyorativa insultante, pero, pero sí que hay sectores de la población negra que utilizan la palabra nigger de la misma forma que las, algunas mujeres bolleras utilizan la palabra bollera o algunos hombres maricas utilizan la palabra marica, por ejemplo. Eso es controvertido, pero, digamos, se da en ciertos sectores. ¿no? Entonces, para ella era re, eh, importante reivindicar las raíces, porque ¿de dónde hemos venido las mujeres negras? Es decir, ¿por qué estamos en Estados Unidos? ¿no? Digamos, eh, tenemos unos. unos eh, personas que nos han precedido que vienen del contexto africano. ¿no? Este es un trabajo del contexto brasileño, ¿eh? en esa parte de América Latina. Empezaron a darse también trabajos en ese sentido. Fijaros que estamos en plena dictadura. En Brasil se impuso una dictadura en el año 64 que duró prácticamente durante 20 años. ¿no? Y esto es un, una, un trabajo que hizo Anabela Geiger, que es una artista que es bastante conocida en España. Hizo una exposición en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo hace un par de años y después la exposición anduvo a la, a la Casa Encendida de Madrid, o sea que podéis encontrar esta información. ¿no? Y esta, este trabajo ella lo hizo en un momento en que ella, como mujer blanca, se percataba de que vivía en un, vivía en un país en donde no sabía nada prácticamente de, de las culturas indígenas. ¿no? Eh, y eh, había también una, una cuestión de clase, es decir, las personas que limpiaban en, la, en las casas de, de personas pudientes eran o negras o indígenas, ¿no? pero apenas conocías nada de, de, de sus culturas. En ese momento la dictadura militar brasileña lanzó una campaña para hacer atractiva la experiencia de viajar al Amazonas. Póngase usted, eh, tenga usted un viaje, digamos, eh, atractivo, fascinante, explorando una zona, digamos, virgen como el Amazonas. ¿no? Entonces, por un lado se estaba dando eso y por otro lado, obviamente, la población indígena carecía de todo tipo de derechos. ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que ella intentó hacer es tratar de ponerse en lugar de las comunidades indígenas, sabiendo que obviamente su contexto era distinto. Entonces, aquí vemos a alguien que va a lanzar una lanza eh, y, o, y ella se apresta a hacer lo mismo. Eh, ella imita tanto lo que hacen hombres como lo que hacen mujeres. ¿no? Entonces, de, de alguna forma. Este Brasil nativo es alusivo justamente a esos indígenas que eran despreciados y el Brasil alienígeno era una forma de aludir digamos, esa arbitrariedad absurda de, de un país que se estaba aprovechando de las comunidades indígenas. ¿no? Historia del Brasil, Little Boys and Girls. ¿no? Fijaros aquí tenemos el rostro del artista y ella ha, ha cubierto sus ojos con unas fotografías que tomó un amigo suyo que viajó a diferentes partes del, del Amazonas ¿no? tratando de conocer cómo vivían algunas de esas comunidades. Por lo tanto, de alguna forma nos está diciendo, eh, yo puedo tratar de ver a través de los ojos del indígena. No es, no es que sea totalmente contundente al respecto, ¿no? ¿O qué significa el hecho de que yo tenga en cuenta, digamos, eh, la, la, el modus vivendi de los indígenas? Evidentemente, ella siempre podía volver a Río de Janeiro, donde, donde de hecho vivía, francamente, ¿no? Pero es una forma de decir, no me gusta cómo se está utilizando a las comunidades indígenas, ¿no? Por una mera eh, razón eh, turística y comercial, ¿no? Crematística, ¿no? Eh, y es una forma también de... Plantearnos como un, un país multiétnico como, como Brasil, y en la actualidad, pensando que, estamos, eh, que el gobierno actual es el de Bolsonaro, pues eh, bueno hay un clarísimo retroceso, ¿no? y nos podría llevar, y el propio Bolsonaro, como bien sabéis, uh, considera que en Brasil nunca hubo dictadura. Es un, eh, digamos eh, ha, ha hecho algunas alocuciones hablando de que ese periodo eh, Brasil no pasó por ningún tipo de, de dictadura, que hubo algunas torturas, digamos. Bueno, es escalofriante también tenerlo en cuenta. ¿no? Eh, os decía que, digamos, para, la, la, para, para, para ser ciudadanos conscientes hay que tratar de conoce, conocer la historia ¿no? y conocer los mitos, ¿no? pero desde una perspectiva que sea distinta, que sea crítica. ¿no? Es una artista sueca que, que hizo una, una pintura donde, digamos, aquí la gran deidad, Dios, es, tiene un cuerpo de mujer y está pariendo, y está pariendo no sé si sois conscientes eh, o recordáis que hace a ver cuánto estuve yo en Madrid creo que fue hace un mes y medio eh, exacto sí un mes y medio eh, ta, 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 fui a ver una exposición a, a un centro que se llama Matadero que es muy interesante que una llamada Amazonías y salgo de ver la exposición Amazonías y veo un conjunto de personas a, 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 que se habían concentrado en la, en la entrada y pensé ingenuo de mí, es una performance, claro, en un centro artístico, cultural, tenía que ser una performance, ¿no? Y resulta que no era una performance, me acerco y veo que hay un conjunto de personas que están rezando y que llevan la imagen de una Virgen Blanca, eh, que la elevan, la, 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 esta imagen, ¿no? Y claro, me quedé atónito, no sabía muy bien qué, qué era esto, ¿no? Entonces pregunté a, a uno de los empleados de, de Matadero, me dijo, no, es una protesta porque, eh, digamos, eh, esta noche eh, se pone la segunda función de una obra de teatro de un grupo cordobés donde se habla de, eh, bueno, de, de la deidad como una deidad femenina. Dios puede ser mujer, Dios puede tener vagina, Dios puede tener coño. ¿Por qué esto resulta tan difícil de aceptar? Digamos, ¿no? Bueno, entonces, eh, esas personas consideraban que esto era un agravio, que era un insulto a, a su fe y se habían manifestado y se manifestaron, bueno, es cierto que pacíficamente, y estuvieron un rato ahí y después ya se marcharon y demás. ¿no? Pero, en fin, esto es del año 68. <laughs> Lo que os acabo de comentar apenas eh, transcurrió hace un, hace un mes. ¿no? Y entonces, eh, bueno, eh, hay un elemento un poco cosmológico. Bueno, aquí César Manrique con su amor por los planetas también podría estar de alguna manera presente, ¿no? Fijaros el rostro que tiene una parte negra y una parte blanca y está pariendo, está dando a luz, ¿no? Está dando luz. Bueno, otro de los grandes mitos, ¿no? En este caso, la última cena. Pues este artista lo que ha hecho es coger la, el famoso fresco de Leonardo da Vinci que está en Milán, como sabéis, ¿no? Y sustituir los rostros de, de los de Cristo y de los apóstoles por rostros de mujeres. Y son artistas, algunas mujeres artistas vivas, ¿no? Artistas que ya, que ya conocía. Eh, hoy en día muchas de ellas son ya muy famosas, ¿no? Otras no tanto, ¿no? Pero en ese momento, pues, eh, era algo realmente realmente novedoso. Por tanto, era un intento de decir: tenemos que inscribirnos en la historia porque siempre hemos estado, pero hemos sido realmente invisibles. ¿no? Bueno, eh, otro intento de una artista alemana, digamos, consistió en en reproducir pues, una de las imágenes de, 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 dentro del ámbito mítico, claramente de la fuerza, eh, los, los famosos trabajos hercúleos de, pues, de Hércules, de Heracles en el contexto griego, ¿no? y ella habla también de King Kong como símbolo también de la masculinidad animalesca en muchas películas de Hollywood. ¿no? Y lo que insertó, digamos, en esta pequeña pantalla, en su propio rostro, y ella continuamente está diciendo, Frau, 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 mujer, 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 ¿no? de alguna manera. Entonces... Claro, los mitos, ¿no? A mí me apasionan los mitos, ¿no? pero los mitos también pueden ser leídos en clave de género, digamos, ¿no? Porque determinados eh, eh, digamos, valores son adscritos a los hombres, son adscritos a las mujeres. También es cierto que en muchos mitos encontramos bastante más travestismo de género del que algunos pensarían que existe, ¿no? Eh, por ejemplo, y, y encontramos muchos mitos femeninos fuertes, ¿no? Atenea, Beribigracia, por ejemplo, ¿no? Que ya nació ya toda armada. Digamos, ¿no? O sea, o, o Minerva, por ejemplo. En fin. Y ya ya en el tramo final, eh, otra de las, de las cuestiones que, que, que ocuparon y que eran realmente importantes para las mujeres era. Eh, en ese momento, hoy en día esto eh, eh, se ha diluido enormemente. Hoy en día, eh, bueno, yo lo observo, seguro que todas y todos lo, lo veis eh, con, en, con vosotros y vosotras mismos, ¿no? y también con, con las personas más jóvenes. Hoy en día, digamos, la, la separación entre lo privado y lo público se ha diluido totalmente. ¿no? Hoy en día, bueno, pues eh, mis estudiantes tienen todos y todas, tienen, tienen Instagram y entonces se, se anuncian en Instagram, no solamente anuncian su obra, sino que en muchos casos anuncian sus cuerpos digamos, ¿no? Y entonces uno hace una foto por muy absurda y falta de interés que tenga y enseguida pues la envía porque quiere que te vean al otro lado del planeta. O sea, hay un narcisismo digamos frenético, realmente frenético. Yo creo que nos tendría que hacer reflexionar bastante, ¿no? Y bueno, a lo mejor no son conscientes de que estas, estas imágenes no van a desaparecer, van a estar ahí, va, va a ser un, un archivo de imágenes que va a estar a la disposición de muchas personas. A lo mejor dentro de 30 años o 20 años dices no me reconozco francamente en, en esta imagen, ¿no? Bueno... Eh, pero en ese momento había una clarísima separación entre lo privado y lo público. De hecho, esa separación es un tema realmente complejo. También hacía que, por ejemplo, cuando se daba algún caso de violencia de género, que alguien que pudiera intuir que ese hecho se estaba produciendo no interviniera porque decía, esto es privado, no me concierne. Esto sigue ocurriendo en la actualidad, sigue ocurriendo. Esto no me concierne. No voy a llamar a la policía, eh, no voy a tratar de ayudar a esta persona que está pasando por un momento muy duro, por ejemplo. ¿no? Y en ese momento era la, la separación era clara. Eh, las mujeres son lo privado, los hombres ocupan el espacio público. Por lo tanto, había que salir al espacio público, había que estar presentes, no, no ser meramente sombras que circulan por la calle, sino hacer dar un aldabonazo. En este caso, o sea, la artista austríaca de la que antes hemos visto esta imagen con el, el liguero tatuado en una de sus piernas, ¿no? pues ahí pasea a su novio, a, a su novio de ese momento, uno de los novios que tuvo, lo pasea por el centro de, de Viena digamos, ¿no? pues como si fuera un perro. ¿no? En ese momento ya estábamos también muy interesados en, en conocer las diferencias de comportamiento entre los animales y las personas, etcétera, etcétera. Bueno, ahí parece que se lo, está, se, se lo está pasando bastante bien. En ese momento, claro, era muy inusual que alguien interviniera en la vía pública. Hoy en día, el, digamos, la esfera pública está mucho más trabajada, ya no nos sorprendemos tantos, porque, en fin, la televisión nos ha enseñado con lo de las cámaras ocultas, etcétera, etcétera, ya... Estamos un poco curados, entre comillas, de espanto, pero en ese momento era bastante novedoso. Claro, era una imagen de fuerza. Ella lleva, digamos, de la correa al, 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 al chucho ¿vale? humano, digamos, ¿no? una imagen de, claramente de, de empoderamiento. ¿no? Esto es un una propuesta que hizo la artista argentina Lea Lublin en, en París. ¿no? no sé si lo percibiréis bien. Eso es uno de los puentes que, que cruzan el Sena. Ella escribió un, un, um, un texto. Eh, donde donde trataba fijaros que esto es el año 77 es decir, había llovido mucho des, desde que Simón de Beauvoir hubiera, hubiera publicado eh, el segundo sexo en 1949 y a pesar de eso de hecho os invito si tenéis ocasión eh, digamos podéis encontrar en YouTube muchas eh, entrevistas con Simón de Beauvoir y es sonrojante las, las preguntas que le hacen algunos periodistas hombres ¿no? a Simón de Beauvoir conociendo lo que había escrito Simón de Beauvoir. Es decir, porque digamos esa misoginia y esa, esos eh, eh, sesgos claramente digamos, machistas mmm, aparecían también eh, con muchas otras personas, pero en este caso se trataba de Simone de Beauvoir, que había escrito de la realidad de las mujeres trabajadoras, de las mujeres jóvenes, de las mujeres mayores, de las mujeres lesbianas, en fin, digamos que era un referente, un referente mundial. ¿no? Y en algunas entrevistas digamos, es realmente sonrojante que, esos, que estos petimetres, estos eh, entrevistadores que, que tenían muy poco con, eh, conocimiento, se atrevieran digamos, a tratarla, me eh, lo mismo que sea ella que una persona que no tuviera su nombre, pero eh, digamos, es particularmente escandaloso. ¿no? Entonces, todavía circulaban muchísimos, eh, muchísimos eh, digamos, esquemas eh, machistas. ¿no? Uno de los más sangrantes que, eh, que, que está muy presente en la cultura francesa es el de sois belle et toi», sé guapa y cállate. Con eso ya tienes bastante. Yo creo que la, la, la expresión que es particularmente violenta, porque la violencia no solamente se ejerce mediante los golpes, mediante la psicología, las palabras también pueden ser violentas. ¿no? Entonces, cuando, cuando una persona desde el poder eh, masculino dice a una mujer, digamos, no sé guapa y cállate digamos, esto tiene un peso que es devastador, realmente devastador. ¿no? Entonces, eh, ella lo que hace es que esta, esta pancarta que apenas veis, ¿no? digamos, recoge un conjunto de preguntas que ella lanza, digamos, a la sociedad en general para que nos concienciemos. ¿no? Eh, eh, esto es el fruto de una jornada de debate. Ella está junto con otras mujeres feministas y artistas en un apartamento de París donde debaten en privado, pero luego sale a la vía pública y de hecho acompañada de un grupo de 50-60 personas, la mayoría mujeres, pero también algunos hombres que también se solidarizaban con la causa feminista, le acompañan a uno de los puentes marcéntricos, eso está muy cerca de Notre Dame, ¿no? y eh, digamos, luego lanzan este, este manifiesto. Ya para concluir, voy a poneros un trabajo eh, fantástico eh, de, de una artista mexicana. ¿eh? Mónica Mayer, que ella hizo para un museo de arte moderno. Al fin y al cabo, el, el espacio público es la calle, son las plazas, pero también los museos, porque la gente tiene acceso a ellos, ¿no? digamos. ¿no? Y eh, en, en esta fecha que estáis viendo, ella decidió eh, hacer un tendedero pintado de rosa, no hace falta que lo explique, ¿no? y previamente esas papeletas, eh, esas octavillas que veis colgando, Digamos, ella había, se había movido por diferentes zonas de Ciudad de México y le había preguntado a las mujeres que aleatoriamente se cruzaban con ella en la calle. ¿Qué es lo que más le molesta a usted de, de, de moverse por la Ciudad de México? Entonces, de forma muy mayoritaria, en el 78, que digamos, no había mucha conciencia feminista entre la población mexicana, como tampoco lo había en otras partes del mundo, muchas mujeres ya eh, señalaban el acoso que percibían. En, digamos, en su puesto de trabajo, en cuando se, se subían en autobús, etcétera, etcétera. El acoso sexual, digamos, no, no sé si sabéis que en, que en el metro de Ciudad de México el, el, los primeros coches están reservados exclusivamente a las mujeres y a sus hijos, por ejemplo, ¿no? Digamos, esto se puede debido a que en las horas punta o horas pico, como se dice allí, ¿no? digamos, ¿no? los casos de acoso son realmente muy, muy frecuentes. Muy, muy frecuentes. Esto es, eh, existía, entonces aquí veis a, a un señor viendo y leyendo estos, estos textos, otra toma, y ya concluyo con, fijaros, esto Mónica Mayer lo ha rehecho mucho tiempo después, y esto sigue siendo vigente. Entonces, he eh, querido concluir y cerrar con ella porque fijaros que, eh, digamos, esta es una conferencia que tiene unas dimensiones, unos parámetros cronológicos bastante precisos, pero hay muchas cosas que todavía no han cambiado, que todavía no han cambiado. Y todavía hay hombres que consideran que el cuerpo de las mujeres, de cual, cualesquiera sean estas mujeres, les pertenecen y pueden ocuparlo a su antojo. ¿no? Entonces, creo que es algo que nos debe hacer reflexionar en México y en, y en todo el mundo. Muchas gracias.